Después de una adaptación a la competición en tierra muy laboriosa, el Toyota Aygo ya está listo para afrontar la temporada 2015, que arranca de forma inminente con la primera prueba de la temporada del Campeonato de España de Tierra, el Rally Tierras Altas de Lorca. Sobre la unidad laboratorio pesan ya 200 kilómetros, los que ha rodado el piloto madrileño Julián Vera en los tests que el equipo realizaba a principios de semana en Madrid en el circuito Zarzuela Racing. Ustedes que han puesto de manifiesto que la organización de la Copa Kobe Motor 2015 cuenta con un coche fiable que por el momento no da problemas y que está respondiendo a las mil maravillas. Conclusiones positivas de una unidad que no cuenta con demasiada potencia y en la que, por lo tanto, la adaptación de los pilotos será fundamental para poder optar a llevarse el gran premio final. Tras estos tests y tras la disputa del Rally de Lorca, la unidad laboratorio del Toyota Aygo acumulará lo equivalente a 3 carreras, donde ya se podrá valorar oficialmente la fiabilidad del coche. Por el momento, lo que han buscado tanto el equipo como Julián Vera es poner a funcionar un setup estándar que sea óptimo para todos los participantes de la Copa y que no les obligue a hacer demasiados cambios.